Se registró un incremento moderado en los precios de la canasta básica para la capital chiapaneca, cuyo costo ascendió de 1.460.5 pesos a 1.469.2 pesos, lo que supone un incremento de 0.6%, equivalente a 8.7 pesos más. Consumidores reportan que los productos donde más se ha visto este incremento son el pollo, carne de res y algunas verduras de uso diario como cebolla, tomate y aguacate. Tiene un aumento así fuertecito. Sí, ya, o sea, no, 200 pesos pues ya no alcanza para comer en el día. La situación está muy difícil. Nosotros, ventas cero, cero. Si no fuera para las reparaciones que hacemos, ahí nos vamos sosteniendo y que somos solo dos. La situación sí está bien, bien crítica, la verdad, porque antes gastaba uno menos, consumía uno mejor las cosas, ahorita pues como que se está poniendo todo más difícil. Aunado a estos incrementos, el precio del combustible no disminuye. La gasolina magna se mantiene entre los 18 hasta los 20 pesos por litro. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite.